Estamos en el café de Diario 55, no necesita mucha presentación, ya ustedes han visto a través de la programación de este canal que hemos estado difundiendo el spot donde anuncia su presencia aquí en el café de Diario 55 y qué manera, qué forma de cerrar la semana. El general Damián Arias Matos está con nosotros. Gracias por la invitación. En realidad has dicho dos veces cerrar la semana y he pensado que tal vez, sin desmedro de los que me han precedido lunes, martes, miércoles y jueves, ajá, tal vez dejaron el mejor vino para el final. Como siempre sucede. Ojalá sea así. En los espectáculos siempre se deja la estrella al final. Ojalá sea para así. Para cerrar. Ojalá. Yo creo que sí. Gracias. Siempre es un grato honor y placer conversar con usted aquí. Y recuerden que soy su colega. Sí, claro. No porque ustedes sean policías, sino porque yo soy periodista. Usted comunicador. Claro. Lo estudié en el siglo pasado, en el 68. Ocupó la vocería de la policía también. Y se mantiene comunicando permanentemente. Exacto. Por sus lo invitan a muchos medios, y allí lo vemos, y también lo vemos en sus plataformas sociales, que son la nueva forma de distribución de la información, ¿verdad? En esa revolución digital, que muchos no han asumido, por dos razones. Por necesidad económica o por necesidad estratégica, que es peor que la económica, porque la estratégica puede resolver la económica. Damián, ¿sí? Yo que tengo una pregunta, una inquietud, porque siempre se vive hablando de que este es un país per cápita, tenemos más generales, y que eso se iba a eliminar, que se iban a adecuar precisamente a lo que requería el sistema policial dominicano, o en sentido general. ¿Seguimos siendo un país con más generales que otros? Claro que sí. Esa carga yo creo que ni cuando Trujillo se cumplió. Porque Trujillo es el gran organizador, estructurador del Estado. Si usted mira para atrás, lo que había era, por ejemplo, en 18 meses, 6 presidentes. Uno fusilado, los otros huyendo y los otros depuestos. Entonces, esa es una carga que ningún presidente la va a asumir hasta ahora. Agarrar y reunir el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el de la Policía, ¿verdad? Y decir cuáles son los puestos excesivos. Fíjense que hubo un movimiento, o hubo un momento en el año 90, y en la presidencia de Fernández, la primera, que se hiperburocratizó, hasta la palabra es larga. Se creció el tamaño del Estado demasiado. Entonces, un Estado demasiado grande, a veces le pasa como un muñeco que es demasiado grande y no tiene la pila, la energía suficiente para moverse y se hace inefectivo. Entonces, eso pasa en las Fuerzas Armadas. El país chiquito de hace 50 años, en el 72, 73, había en la policía como 14 coroneles, y había generales como 4, el jefe, el subjefe. Aquí había un coronel, en Puerto Plata había un capitán. No existían las tantas direcciones. Miren, nos metimos en el, es inapropiado decirlo, indeseable tema de la policía. Porque ya yo estoy harto con Jota de hablar de seguridad y arar en el mar, pero ustedes pusieron el tema. ¿Qué pasa? Que se ha extendido demasiado. Tenemos demasiados generales en las Fuerzas Armadas, demasiados almirantes y demasiados generales en la policía. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo político, el despachar a un general, incluso el hecho de sentarlo sin funciones. Sin funciones es como una muerte prematura, una muerte anunciada, si se quiere. Dejan un general sin funciones. ¿Qué piensa ese general? Esta clase política, esta administración no me quiere, no utiliza mis servicios, está pasando con General Brown Pérez, por ejemplo, y vamos a esperar si hay un cambio para ver si entonces me dan una oportunidad de ejercer lo que he estudiado toda la vida en 3 continentes. Entonces, hay un exceso de generales en las Fuerzas Armadas y un exceso de generales en la policía. El generalato está demasiado henchido. Con los generales que hay aquí,
se manda uno a Suzhou, uno a Pekín, uno a Beijing, uno a Chongqing, uno a Xi'an, de acuerdo, por lo menos a cinco ciudades o distritos chinos, y se gobierna China. Y esto es una pequeña, dos tercios de isla, todavía mentalmente en taparrabos. Nosotros tenemos dos tercios, no es media isla, como dice el cantante. Es dos tercios, 48, y Haití 24. Y aquí hay una hiperburocracia, y dijo un pensador inglés, que la burocracia es la distancia más larga entre dos puntos. Es decir, demasiado burocracia, demasiado rango, pero a veces en el generalato pasan cosas que dan pena. Porque como que sacan lo peor cuando son generales. En vez de prepararse, no prepararse, pero están preparados por la experiencia o por lo que sea. Pero a veces se humillan demasiado. Y además el sector político no nos ve a nosotros como útiles, aunque tengamos preparación en artes liberales, en ciencias sociales, en derecho, en lo que sea. Sino lo que pone a uno es a bregar con lo que uno ya se hartó de hacer, que es la seguridad. Y en la letra de la reforma, ¿no se ¿de la qué? La letra de la reforma policial. ¿Cuál? ¿No hay una reforma policial? No. Hay una reforma en los medios de comunicación. Entonces, de hecho no hay nada. De hecho ni de derecho hay. ¿Por qué razón? Una, la comisión despolicializada, quisieron hacer una versión sin lactosa. Por eso no permitieron el acceso de ningún policía activo ni retirado a esa comisión. En esa comisión a los 100 días sirvió su informe al presidente con bombos y platillos, con toda la prensa nacional, en el Salón Hermanas Mirabal, me parece, de las cariátides del Palacio Nacional. La presentó Servio Tulio Castaños, presidente de la FINJUS. Entonces, hubo discursos, hubo bombos y platillos, pompa y circunstancia, pero no se hizo nada porque no se comenzó a aplicar. Al cuestionar, 3 meses después, a Servio Tulio, él le dijo a los medios, no hay una reforma en curso, no hay tal reforma, porque el presidente engavetó el proyecto que nosotros le servimos tras 100 días de trabajo. Entonces, de eso hace más de un año, y veamos qué ha pasado de ese año para acá. ¿Los policías tienen avituallamiento? No. ¿Tienen los dedos algunos que se les sale de las botas? Sí. ¿Debe el policía comprar sus uniformes? Sí. ¿Tiene acceso el policía al mando superior? No. Porque el actual director de la policía, mi amigo Alberto Ten, hace más de 30 y casi 40 años que no conocimos, usted va a donde él me dijo a mí, usted puede venir sin anunciarse, pero tiene unos cuantos pitbull y rottweiler alrededor, que su misión no es facilitar el acceso, sino impedir que usted hable con el jefe de la policía. Ahora bien, yo me he movido como ayudante de jefes, he estado en centros del poder. Una cosa es usted facilitar y otra cosa es usted entorpecer. Entonces, no hay tal reforma porque no se ven los resultados. Se ven resultados de efectividad en el trabajo, en la sociedad. No, eso no se ve, no se ve nada. Porque la preocupación de los jefes es decirle al presidente que todo está perfecto, que todo está bien, aunque se lo esté llevando el diablo al personal, con tal de permanecer ahí. Un ejemplo para cerrarte la respuesta. Las Fuerzas Armadas tienen un seguro que paga 3.6. Nosotros pagamos 6 y algo, es decir, prácticamente el doble que ellos. Y el seguro a nosotros no sirve. Le pusieron un San Benito que se llama jubilados y pensionados. Y eso no sirve ni para que te den una aspirina. Eso no sirve ni para... O sea, yo le pregunté a una señora en un hospital muy lujoso de aquí, que está en la autopista cerca de mí, y yo que no me aceptó el seguro, por el que yo pago 7.016 pesos con 31 centavos mensuales. Se lo regalo al sistema asaltante de las ARS, el asalto legalizado. Y le pregunté, pero deberían publicar una lista de que uno tiene permiso para enfermarse. Y así nos mantenemos en salud. Entonces, no hay... Mientras eso pasa, a las Fuerzas Armadas le aumentaron hace unos 10 días, nada más y nada menos, que un 80% los retirados. Y a los policías el presidente no ha abierto la boca para decir nada. No se ha referido a los policías, no sé qué es lo que pasa, pero es posible que sepa.
los gestores de la seguridad no le hablan al presidente con la verdad, porque usted puede, si usted es ministro de salud, o es de vivienda, o de lo que usted sea, de educación de la mujer, hacer propuestas escritas, respetuosas de su área, para que el Ejecutivo entonces decida y vea que usted está trabajando. En la policía no hay nadie que hable por el policía. Yo creo que el título de su novela, García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, el policía no tiene quien le escriba. Contrario, para cerrar antes del café, pasa con la Fuerza Armada, que tiene un ministro que parece que habla, tiene un director del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y tiene también un director de una institución que creó Trujillo en septiembre, acabado de coger el gobierno del 30, que es la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de los Retirados de las Fuerzas Armadas, que intervienen, hablan, le subieron 80% a los militares y a los policías ni un centavo. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, a brindarle café a Damián Arias. Gracias. Matos está con nosotros aquí en el café de Diario 55. Gracias, Xiomara. Uno debe comenzar a tomárselo de inmediato. Café Santo Domingo, dele para allá. Claro. Aproveche que está calientito. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, la Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo. Yo vengo aquí no es por ustedes cuando me invitan. Ajá. Yo vengo por el café. Debiera venir con más frecuencia. Sí. Vamos a publicidad, ya regresamos publicidad. Para disfrutar el café ahora. Gracias. Continuamos con este café de Diario 55, la presencia de Damián Arias Matos, general de la Policía Nacional. No te le diga la Policía Nacional, pero los militares parece que tienen más poder aquí, sí. Consiguen sus objetivos más históricamente. Fácil, con protestas y todo, no le hacen caso. No, históricamente general. Es así, porque tienen que hablar por ellos. No, y hasta para la misma población, cuando sueltan los militares a la calle es otra cosa que la misma policía. Es verdad. Pero hay una percepción general de que los policías les va mejor cuando se retiran. Fíjate, hay un detalle.
Tú has tocado un punto importante. Por ejemplo, la ley 873, que es de julio de 1978, ya Balaguer se iba. Hubo una ley en ese tiempo que pasó el DNI a las Fuerzas Armadas. Eso fue Balaguer, dejándole poder a su gente. Y esa ley 873 hace un acto de justicia donde establece que el militar que haya servido 5 años mínimo en un rango, al pasar al retiro se va con el rango siguiente y el sueldo del rango siguiente. Bueno, eso se aplicó por extensión en la policía y se estableció en la mejor ley que hemos tenido hasta ahora, que fue la 9604. Entonces, la ley 139.13 de la presidencia de Danilo Medina es un ejemplo del deseo de dañar. Esos derechos adquiridos, consagrados en la ley 873, fueron pateados por la ley 139.13 en su artículo 156, donde desconoce ese derecho adquirido. Es decir, tú duras 16 años como coronel, como lo duré yo, 12, 14, y te vas como coronel en la Fuerza Armada. En la policía, si pasa de 5, de 7 con esta ley 590-16, que es un adefesio inconstitucional incluso, pero en la que tenemos, tú asciendes al rango siguiente. Y fíjense que en ese momento el difunto Reinaldo Pared Pérez era presidente del Senado. Su hermano era ministro o secretario de Defensa. Y Carlitos Pared, que casi no se menciona, era asistente personal de Danilo. Sin embargo, esos tres que pudieron bien dejar un legado positivo para la historia, respetando los derechos adquiridos, no es nada excepcional. Pues mira cómo tiraron esa ley 139.13 que desconoce los derechos adquiridos de los militares. En cuanto a los policías nos llevamos en el monto de la pensión los dos especialismos o sueldos que hayamos ganado más altos. Yo había ganado, cuando yo fui ejecutivo en el LISPOL, los mejores de los 40 años, casi 41 que yo estuve, el mejor tiempo fue en el LISPOL, en el antiguo banco de la policía. Tenía acceso a usar el ascensor ejecutivo, los chiquitos se iban en escalera, el camarero, si el señor director, que era Checho Fadul, el hijo de Rosita, no estaba ahí, agarraban y preguntaban, ¿qué usted quiere comer, señor ejecutivo? El general dijo algo. Ah, él trajo un pedazo de chivo ahí. Digo yo, pues yo estoy de acuerdo con general. O sea, un vehículo, gasolina, atenciones especiales. Lo mejor de mis 40 y pico años lo pasé ahí en el LISPOL. Entonces me llega la propuesta de ser gerente de comunicaciones en AMET. Ahí yo ganaba 60. Y en el otro 60, bueno, pues se combinaron los dos. Le dije al coronel Johnny Vázquez, que no es el periodista, le dije, mire, bendígame con dejarme cobrar esos dos sueldos paralelos, que ya yo hablé con general Brown. Pues cobré los dos sueldos paralelos y por eso yo me llevé 183 mil pesos. ¿Qué no se puede eso? No, en la policía sí, en la Fuerza Armada no. Ah. La Fuerza Armada tú tienes el beneficio mientras lo cobras. Te mandan, por ejemplo, para Cancillería, pongamos, y va a ocupar un puesto que va a ganar 50 mil pesos. Lo tienen mientras lo cobran. Cuando te vas, ellos no te lo pagan. O sea que una van de cal y otra van de arena. Pero entonces si hay un policía que no ha tenido la bendición de ganar un especialismo, de verdad, no tiene esa... Está feo. Ya. Está feo porque ¿qué pasa? Ingresan en el 90, por ejemplo, 50 miembros de la policía. 30 años después se van de retiro, pongamos. Uno se lleva 37 mil pesos, que es el sueldo de general. Otro se lleva 75. Uno cobra 125 y otro puede cobrar 237. ¿Por qué? Porque depende de las funciones que haya ocupado. Y eso da a entender la llavadura que tenga. Por ejemplo, si tú tienes la dicha de haber sido hermano de un jefe de policía, pues entonces te pone en sitio, en direcciones, porque hay que aspirar a ser director, tanto en la Fuerza Armada como en la policía. Y entonces tú te llevas, aunque no llegue a general, como en el caso mío, tú te llevas el monto
de un general. Yo cobro el sueldo de un general, que creo, cuando me retiraron eran 37 mil pesos. No sé cómo anda ahora. Entonces, es diferente. ¿Cuál es la situación de un general que para la opinión pública había sido una de las personas que más había aportado al sistema de seguridad, con sus aportes, con sus inventos, con sus aplicaciones, con sus como el general Brown? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación de él es extraña, porque ahí hay un audio. Yo soy uno de los padres de Constantino, segunda vez que hago esta declaración en algún medio. El comandante Brown es un hombre joven, de mentalidad joven, él ya tiene 50 y pico de años. Fíjese cómo la edad no es cronológica, sino también es de desempeño, de pensamiento, de apertura, de innovación. Y Constantino es de él. Lo mejor que él hizo fue grabar el audio, ¿verdad? Eso fue lo mejor que él hizo, donde una persona que no existe constitucionalmente, su puesto no existe en la ley institucional de la policía, sin embargo es el jefe hasta del jefe de la policía. Estamos hablando de Pepe Vila, hay que estar más claro, eso es la realidad. Entonces, el comandante Vila le propuso comprarle, y lo mejor que hizo Brown fue grabarlo, porque si no, no iba a ser su palabra contra la del otro, claro, el policía claro. Casi nadie le cree por general. O sea que fue brillante el comandante Brown en grabarlo en las declaraciones. Entonces, él me llama y me dice, mire, ya el proyecto se va a presentar, se programó con la plana mayor y estaba Pepe Vila. Yo quiero que usted le haga la última revisión. Entonces nos reunimos en Plaza Naco, allá en la capital, cuadramos todo, vimos todo. Cuando estábamos trabajando con ese proyecto, hubo una alta tensión o algo y se puso negra una PC, una laptop de la marca Mac. Y él mandó rápidamente a comprar otra computadora, porque todo lo grabábamos en el correo. Ahí, a esa plaza, San Bill, mandó a comprar una. O sea, estoy dando detalles del parto de Constantino. El nombre de Constantino yo lo sugerí, pero ya lo tenían. Yo le dije, ¿por qué no le ponemos Constantino? ¿Por qué? Porque Constantino, en el 321, es el hombre que establece en un Imperio Romano que se estaba cayendo y se divide en Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Él llama a un político, un general, el Concilio de Nicea, para entonces fundar el Estado Vaticano, fundar la Iglesia Católica, que no es Pedro. Pero le vamos a dejar eso de tarea a los hermanos. Y eso será un tema de otra discusión. Con los que yo tengo muy buena relación. Sí. Siempre tengo buena relación. Estudié con los salesianos, tengo amigos jesuitas y cosas. Bueno, entonces me dijo, comandante, gracias, ya pasó el proyecto. Pero al pasar el proyecto, los mismos que lo felicitaron estaban pensando robárselo, quitárselo. ¿Pero que se presentó al público? ¿Se hizo un lanzamiento? Se hizo una presentación y en la presentación pasó lo mismo que en la presentación del 5I, de la unidad de inteligencia que hay en las Fuerzas Armadas, que falló el sonido y falló la energía. Ahí también falló el sonido y falló la energía. Demostrándole, cuidado, que nosotros sabemos en lo que tú estás metido. Entonces, con el general Brown se han violado todos los derechos. Mire, no está pensionado, pero tampoco está activo. Pero sí está sin funciones. Le quitaron su acceso y las llaves al cubículo que él mismo amobló, que yo soy testigo de eso. Una pequeña oficina en la segunda planta del Palacio de la Policía. Estoy haciendo revelaciones que él no ha dicho. Yo tengo que no lo veo desde esa vez, hace año y algo. Ni he hablado con él por teléfono, sé que su teléfono está intervenido al igual que el mío. Entonces, pero graben ahí, a mí no me van a captar. Ni me van a captar con droga, ni con pajarería, que no sería nada. Ni con cuerería, ni con amantes, ni nada de sabanés, ni con mafia, sicariato. Nada, porque para gloria a Dios, la carrera limpia que hicimos en la corrupta policía, pues ahora tenemos que tener más cuidado, porque lo importante es cómo tú te vas de este mundo. Entonces, para cerrar, pasó el proyecto, le quitaron el proyecto, pase eso, y lo mandaron para su casa.
Entonces, él está en un stand-by, no tiene motivo para cancelarlo, porque él no tiene, siendo general, Vila no tiene la jerarquía sobre los generales, aunque me he enterado de que le habla malísimo a los generales y los manda para el carajo, y ellos permiten esa vaina. Yo, general activo, no me refiero a él, un tipo así cualquiera, yo soy un hombre pacífico, respetuoso y disciplinado. Con esa manaza doy una maldita galleta que rueda, al que sea, porque usted es un general, usted tiene que respetarse. Pero yo creo que el rango que más se convierte en un perrito chihuahua obediente es el rango de general. Se justifica la presencia. Aquí hay un paquete de generales que son eunucos que le han quitado los granos. Fíjese que sí se justifica, ya yo lo dije, no pertenece al orden, al tren de mando, no pertenece a la jerarquía institucional. No figura en la Constitución de la República. Sin embargo, ese hombre tiene más poder que el mismo presidente Abinader. Pero en calidad de asesor, y le pagan, podría justificarse en calidad de asesor. Supuestamente. Pero después del tiempo que tiene en esa función, eso todo está ante los resultados, ¿qué ha pasado? ¿Se puede seguir pagando lo que se le paga a ese señor? Pero que, nada, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los resultados? Señores, el que le está hablando, y es feo, que yo me quizás improcedente, que yo me ponga como ejemplo. Yo fui alistado de la policía, raso de la policía. Yo fui cadete, egresado de la academia, y soy profesional también de tres carreras, porque por ahí viene la licenciatura en seguridad ciudadana. Óigame, y yo conozco un poquito, porque por bruto que yo sé, en 40 años tengo que conocer lo que es la policía. Entonces, lo que se está viendo en la policía no se había visto nunca. Es decir, esta administración, con todo respeto, que para mí, si lo vemos en términos políticos, porque el problema de nuestro país es que le sacan punta a lo partidista, no a lo político, porque una sola palabra envuelve todo en nuestro país. Y en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, está politics y está police. Police es la forma de hacer las cosas, la legislación, constitución, leyes. Politics es partidos políticos, es mítines, es el laborantismo político, la vida de los partidos. Entonces, esta administración le ha fallado a la policía y no ha hecho nada con la seguridad ciudadana. Así de plano se lo digo. Yo no sé cuándo van a comenzar a hacer algo. ¿Qué dicen? Que estamos mejor. Oiga, que yo tengo mejor que el año pasado. Índices han bajado, incluso sí. La presencia del presidente en estas reuniones que se están haciendo toda la semana. Eso es pantomima. Eso es bulto. Que eso no va a hacer nada, porque hay que ir a donde el policía sufriente, donde los superiores los ningunean, los superiores abusan. Algunos superiores mandan a buscar su cuota semanal de dinero. Entonces, ¿quieren que pague el ciudadano, que pague esas cuotas? Porque hay que llevar un sobre. ¿Esa es la razón de estos abusos policiales? No, esa no es la razón. Hay varias razones. Una razón es que la sociedad no respeta al policía. Otra razón es que los políticos, la clase política en el poder o fuera de ella, censuran al policía y lo condenan, disponen una investigación. No ha salido la investigación, está bien, administrativamente suspende al policía, eso es perfecto, eso es procesal, eso es una forma de ponerlo a disposición de la justicia, del poder político, del poder civil legalmente constituido. Pero no diga que son culpables antes de ser investigados. No, pasó con la supuesta fiscal de San Pedro, que tuvimos que alzar la voz, tan pronto me enteré de eso. Los cuatro policías que estaban como patrulla, los cuatro que estaban de servicio, los ocho, ella le metió una querella y agarraron y suspendieron los policías. Y ya venía la medida de coerción para acabar con el policía. Pero el video es testigo de que esa señora, se determinó que ella no aparece como en la administración pública cobrando los 90,000 pesos como fiscal que dice. Ella es hija de un fiscal que fue cuestionado por un escándalo, creo que de 90 o 100 millones de pesos mal habido. Lo que pasa es que en esos pueblos hay gente que se convierte en caciques locales y son ley, batuta y constitución. Yo trabajé en Barahona, viví eso. El Prado López, que era el profesor Prado López, era procurador adjunto. Pero entonces el fiscal era primo del procurador adjunto. Y a veces te iba a llevar el custodia, que iba a llevar un matador, era primo del preso, primo del muerto. Eso se da en esos sitios. Entonces, ella hizo todo lo que hizo y alzamos la voz, porque eso es un mensaje claro
para el resto de los casi 37 mil policías. No hagan nada, no se metan en problemas, háganse de la vista gorda, brazo caído, ojos cerrados, no se metan en problemas, porque usted agarra, lo dejan sin funciones, pero entonces su familia recibe la sanción. Los hijos y la señora, la esposa, y algunos policías tienen la desdicha de tener más de una esposa. De verdad, tienen más de una, más de una familia, pues son muy macho alfa, yo les respeto su cosa. Entonces, se está sancionando a la familia. Y esos policías, la policía tiene, lo más que tiene la policía, muchos ciudadanos no lo saben y se lo voy a decir aquí, es médicos y abogados. La policía tiene médicos para ponerlo de servicio en los operativos a nivel nacional. Que el ministro, el Ministerio de Salud debería utilizar esos policías médicos vagos. Muchos son peluches, hijos de papi y mami, que no son policías en realidad. Y la cantidad que tiene de abogados la policía, excelentes abogados y otros muy, muy malos, para decirlo claro. ¿Y cómo justifica el sistema tantos policías médicos y abogados? Mira, lo que pasa es que un policía que estudia es un héroe. Donde yo llegaba a trabajar, yo preguntaba, ¿usted está estudiando? ¿Usted está estudiando? Un policía que recibe un chequecito, saca dinero para pagar un cuatrimestre en la universidad, es un héroe. Y si tiene par de muchachos también. Y fabrican eso. Entonces también hay otros jóvenes que son hijos de jefes y de políticos que lo enganchan para que cobre como asimilado o alistado el sueldo en la policía. Y entonces llegan a médico con la cultura del vago. A veces llegan hasta generales peluche, que no han hecho un curso de nada. Porque usted tiene que meterse a los sitios. A mí nadie me puede contar vainas de investigación. ¿Por qué? Porque yo me formé en homicidio, servicio secreto, falsificación, en robo. Yo fui jefe de investigación de robo aquí en Santiago. Entonces, sin esa experticia, pasan vergüenza porque se le nota la improvisación. Entonces, a los policías que están presos en las distintas cárceles, pero mayormente en operaciones especiales, antiguo Departamento de Operaciones Especiales, donde yo trabajé como alistado 4 años en el siglo pasado, debe dársele policía, abogados, para que ejerzan, porque los tribunales policiales lo desaparecieron con el Código Procesal Penal. Tenemos ahí nueva publicidad una vez más, ya regresamos con este conversatorio. Este es el café de Diario 55, regresamos.
General Arias Matos está con nosotros. Y recientemente, y parece ser que no hay muchas necesidades en la policía, decía el ministro de la Presidencia que en ningún otro gobierno habían hecho tantos aumentos a la policía como se ha hecho ahora. Sí. ¿Usted se sorprende? No, parece que él no sabe cuánto cobra un policía. Claro, ese paliza. Paliza. Ese nunca ha sido policía, ni ha vivido el sueldito un policía. Él no sabe lo que es eso. Él no sabe. ¿Y hay que ser policía para saberlo? Bueno, en basta no con ser policía, se ve muy sectario lo que acabo de decir, sino que usted tenga conocimiento real de si es verdad que le han aumentado, como él dice. Hay que parar a un patrullero, a un policía cualquiera y preguntarle. Y él te va a decir, y de seguro no va a estar de acuerdo con lo que dice el ministro de la Presidencia. Pero no parece que se está llegando a la promesa de los $500 para los rasos, ¿verdad? Que son los de menor retribución. Sí, pero recuerda que esa promesa va a cumplir 4 años. Y el peso se ha devaluado bastante. Sí, pero si comparamos, general, en la historia, ¿verdad? Sí, claro. Es poco tiempo, claro. Para el porcentaje tiene del aumento. Tiene razón. Ahora es que el peso menos vale en su historia. Fíjense que ya los economistas no hablan de devaluación monetaria. Y eso no se habla. Ya no se habla. Antes Martínez Moya, que iba fulano, un programa. Y cada uno daba el enfoque del partido al que él defendía. ¿Ve? Pero ya no se habla de devaluación del peso. Entonces, con la devaluación que ha habido, desde la fecha de la promesa, en 2019, hasta 2023 van 4 años. ¿Se ve? El problema no es que se piense que tú necesitas. El problema es que se piense que tú mereces. La seguridad ciudadana es una inversión. Es un gasto social. Es una inversión en la gente. Que debe no ser, como se dice, socaliñada por el poder. Por el que sea, el partido que sea. Mi postura crítica no es contra la actual administración, sino contra la historia de la democracia reciente. Hemos tenido, lo que voy a decir, puede ser que me quieran ubicar en una parcela política, en este caso en el PLD o en la Fuerza del Pueblo. Pero el único programa que ha funcionado, que ha habido aquí, es el programa, el Plan Barrio Seguro, que tenía 16 programas diferentes, que no solo era la seguridad, sino que era uno de los ejes, sino también la gobernanza, la gobernabilidad, una cancha en los Mameyes, la participación de un juego de pelota en Pedernales, en Vengan a Ver de Duvergé, en el Higuerito de Moca. Ahí tenía que ver el plan Barrio Seguro. Es el mejor. ¿Por qué razón? Porque fue bien estructurado, desde el Estado se preocuparon por aplicarlo, y también es el mejor porque es el único que ha habido. Pero ¿y esto, no tiene comparación esto con que otros, han anunciado, es esto que han anunciado, que es vuelta al barrio? No, eso es mediático. Eso es mediático. Es como que una persona se esté muriendo literalmente de hambre y le pasan un platofón lleno de papel periódico picado. ¿Se ve? Entonces lo pasan y el hombre no va a comer. El que grabó eso piensa, al ciudadano le dieron comida. No, él no está comiendo nada. ¿Qué le falta a estos planes que está anunciando el gobierno? Lo primero es que haya, que el plan sea real. Lo primero que le falta es realidad. Hay un principio que aprendí con un taller con unos chilenos que se llama que para la reforma o para transformación, jueguito de palabras, como usted quiera, debe ser láser. Usted va a intervenir una empresa, un programa de seguridad pública, seguridad ciudadana, de salud pública, lo que sea, tiene que ser láser. ¿En qué sentido? La L del limitado, no se va a cambiar toda la policía a nivel nacional, sino que debe hacerse escalonadamente, sectorizado por ejes y sectorizada geográficamente. Láser. La A es que sea asequible, que sea realizable, ¿verdad? La S, susceptible de ser modificado, que usted pueda hacerle ajustes mientras el proceso entre en juego. Fíjense que los planificadores dominicanos tienen la hermosa maña de que no ponen el más o menos. No, ellos lo presentan como perfecto, lo cantalentean en los medios,
y el plan nunca comienza, ni se aplica, ni se monitorea, ni se informa qué ha pasado. Y una información mata a la otra. Entonces, la E tiene que ser económico, porque va a tener una inversión extra de presupuesto. Y el término de la realista, la A es que sea has acordado, que usted acorde con los actores la reforma que quiere hacer. Y los actores fueron excluidos de la supuesta reforma policial por la comisión deslactosada, gluten free, que se hizo. Entonces, realista es que usted no quiera de golpe y porrazo, con una cultura institucional como la nuestra, con una cultura o una incivilidad que tiene la sociedad dominicana de agresividad y de discrimen contra el policía, contra lo que significa jerarquía y autoridad. Entonces, de golpe no se debe hacer, sino debe hacerse aferrada a la realidad. Usted no va a traer que los ciudadanos dominicanos sean o tengan el comportamiento de los escandinavos, de los noruegos, por no poner a China como ejemplo, porque también piensa en el orden esas cosas. ¿Cuáles son los pasos que se dan para separar de las filas policiales a individuos, los cuales, según se destaca, como fue en el día de ayer, irregularidades de no cumplir, ausentismo en una, atropellar a ciudadanos, exceso en cuanto al manejo de sus funciones? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Hay asuntos internos? ¿Eso va a Santo Domingo? ¿Es el director de la policía? ¿Cómo se procede ahí? Fíjese, en Santo Domingo, en Recursos Humanos, está la nómina de todos los policías. Y está el registro, lo que le llaman un mocha, que es un printer que le tiran, donde están los encomios, los reconocimientos y las faltas. El reglamento disciplinario, porque la ley 5230, que era del año 70 por ahí, la dejaron sin efecto a partir de la ley 590-16 y desapareció el espectro o el entramado, la estructura sancionadora en la policía. El Código Procesal Penal desaparece, los tribunales policiales, ellos subsisten ahí, pero la atribución es más administrativa que otra cosa. Entonces, existe una dualidad de funciones. Está la Inspectoría General, que es la tercera persona en la cadena de mando. La cuarta, si ponemos a Vila arriba, viene siendo la cuarta. Y está la Dirección Central de Asuntos Internos. Las direcciones centrales tienen jurisdicción nacional. La Inspectoría General, por ende, tiene jurisdicción nacional. Entonces, el ámbito de asuntos internos no es procesal, sino que tiene que ver con el ethos, con la ética, que es un código en la que nosotros también trabajamos en su redacción de 14 instrumentos, incluso el disciplinario. Luego se promulgó, luego de 6 años de haber sido redactado y revisado, el manual de disciplina, que no es el nombre correcto, pero va por ahí, código disciplinario. Entonces, ahí establece lo que llama el cúmulo de faltas. La persona que tenga 5 faltas ya está fácilmente ser despachado para su casa, no sigue la carrera, la policía no da prestaciones de despedida. O sea, tú durante 18 años y te cancelan por cúmulo de faltas, no te sale un centavo. Hace un par de días la jefatura dispuso la cancelación de un grupo de miembros policiales, todos alistados o subalternos de segundo teniente. O sea que los superiores son cumplidores y son correctos y perfectos. Porque debió hacerse la purga para todos los rangos. Porque hay superiores que tienen más de 5 faltas y están ahí. Bueno, pero se la aplicaron a los chiquitos. Porque en la India se dice, las víboras solo le pican a los descalzos. Es decir, a los descastados, a los paria. Entonces se le aplicaron a ellos y pasó un caso hace poco, hace un año y algo, que también hubo un grupo de oficiales superiores que cancelaron, mayores, creo que un teniente coronel, capitanes, y así, teniente ni se diga. Y en la misma cancelación dice que el que no esté de acuerdo, estoy haciendo una paráfrasis, con esta disposición interna para la cual la policía tiene la atribución para hacerlo,
Eso no lo estamos cuestionando. Puede proceder ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional. Algunos, entiendo que recurrieron, han tenido ganancia de causa o el tribunal ha fallado con arreglo al derecho. Porque si la ley dice que si tiene 5 faltas, esta persona tiene una certificación que tiene 5 faltas, el tribunal no le queda más remedio que acoger como buena y válida la exposición interna que ha hecho la policía. En ese documento de cancelación, ahí pusieron que usted puede recurrir. Algunos lo habrán hecho, otros se resignaron o como sea. Pero esas son una especie de purgas que se hacen periódicamente. Casi siempre se hacen cuando una jefatura está próxima a cumplir sus 2 años. General. Mírame de policía, ¿qué vamos a hablar? No, pero conviene que aclaremos esto desde su perspectiva y su visión amplia del sistema, del órgano del Estado. Se ha abordado en diversas ocasiones al Ministerio del Interior, policía, sobre la aplicación de políticas y él se lava la mano. Él dice que no tiene que ver, que hablen con el jefe, con el director de la policía. ¿Usted cree que conviene que el ministro del Interior sea una persona con formación policial? No necesariamente. El señor presidente lo designó a él ahí y lo ha dejado ahí, aún diciendo, que yo sepa en 2 ocasiones, que él no sabe nada de eso. Y en otro caso, de un desborde, de algo que hubo, de unos incidentes hace como 5 meses o 3 meses, él dijo, yo no manejo el nivel operativo de la policía, eso es la jefatura de la policía. Sí. Entonces los periodistas le siguen preguntando a un ministro que acaba de decir que él no sabe de eso y lo ha reiterado. Igual pasa con medio ambiente. Mickey Sierra Hatton dijo, yo se lo creo, que él no sabe ni un carajo de eso. Sin embargo, lo dejan ahí. Es posible, le dije a ustedes fuera de cámara, que la razón esté en el poder y que nosotros estemos equivocados. Es muy probable que ellos tengan la razón porque tienen la razón de la fuerza, no el poder de la razón. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía, por ejemplo, que antes era Guerra y Marina, cuando Trujillo, todas esas cosas, porque Trujillo fue ministro, en términos reales, de Guerra y Marina. Por eso él aparece en el cuadro del Ministerio de Defensa. Ahí está la foto de Trujillo, que aspiró a ser gobernador de Santiago. Esa era la propuesta que él tenía cuando lo matan, martes 30 de mayo del 61, era que él estaba candidateando contra Fello Vidal, su gran amigo Uña y Mugre, desde cuando Fello estaba preso en la fortaleza Osama, y Trujillo era el comandante del ejército, tenía su sede ahí. Y el primer decreto que emite Trujillo, el mismo día que asume, es nombrando a Fello Vidal secretario de la presidencia. Entonces, desde ese tiempo existía su Guerra y Marina, luego se convierte en Ministerio de lo Interior y Policía, pero fíjese un detalle. La policía tiene una ley orgánica, pero el ministerio al que ella pertenece y bajo cuyo paraguas administrativo y jerárquico está, no tiene una ley institucional. En una reunión que sostuve con el exministro de Interior, Monchi Fadul, que vive allí en la Independencia, yo le dije, ven acá, vamos a ver ese proyecto. Y lo estábamos viendo. Y yo le dije, ven acá, pero el interés mayor que tienen en quitarle la palabra policía, solamente ponerle ministro de Interior. Ah, que en Francia sí, pero cada país ha tenido su historia diferente. Entonces, el Ministerio de Interior es un mega ministerio. Tiene que ver con la seguridad interna, quiera o no, o sepa el ministro o no de seguridad. Tiene que ver con las gobernaciones provinciales. Tiene que ver con la Dirección General de Migración. O sea, es un mega ministerio. Y tiene que ver también con el tema de las armas de fuego y la legalización, que yo recuerde tiene esas 4 atribuciones, pero no tiene una ley. Parece que ha convenido que no haya una ley y tenemos, incluso, no sé si se sometió a ese proyecto de ley, pero lo dejaron perimir en las cámaras. Cuando tú ves que un proyecto de ley perime, se vence, es porque no hay dinero detrás. Cuando usted ve que lo aprueban rápido, es porque hay mucho dinero fluyendo.
Breve, y a veces lo prueban sin leer. Brevemente, se acabó el tiempo. Porque estamos sobre el tiempo. Dios mío. Está apoyando usted en su condición de general, ya retirado. ¿Está apoyando algún movimiento político con miras al 2024? Bueno, nosotros no estamos apoyando a nadie porque nadie nos ha estado dando apoyo. Hay un principio que dijo Napoleón de si tu enemigo es más fuerte que tú, únete a él. Un general, el general Carlos Fernando Onofre, comandante general del ejército, vio una falencia en la Fuerza Armada que consiste en que mandan militares que tienen una formación en defensa a tareas de seguridad. Entonces, como yo soy un híbrido de formación militar y policial, estudié de las 4 academias, he calentado butaca en 3. Entonces, él me invitó para hacer ese transfer y formar militares en tareas de seguridad que ya han sido previamente formados en defensa para eficientizar el servicio ciudadano. El que yo esté trabajando en el Estado, en el que trabajé 40 y pico de años, no significa que yo vaya a apoyar necesariamente. Ahora bien, fíjense una cosa. Hay una cosa que se llama la lealtad. Mis amigos me criticaron, los seguidores que tenemos, porque vieron rápidamente, míralo ahí, consiguió una botella. Yo nunca he sido botella, ni me interesa ser botella, no tengo práctica. Yo puedo decir del ser botella lo que yo decía cuando era policía. Yo digo, yo no he robado desde teniente, porque hay que aprender a robar desde teniente. O tú llegas a coronel, tú tienes una práctica acabada, tienes un máster. Si yo como coronel me metí en una banda y a robar y a traficar con droga, me iban a agarrar de una vez por palomo, por falta de entrenamiento. Fue lo que le faltó al entonces, director de la policía, al pasado. A Edward. Sí. Hay cosas que habría que procesarlas. No tanto por el aspecto emocional, afectivo entre él y yo y su familia. Y el trato de respeto, te voy a dar un punto. De los 3 rectores que estuvieron sobre mí cuando yo era director de altos estudios por 4 años, el único que pagó el sueldo 13 fue él. Los otros 2, que son bastante amigos míos, y me cargan, y me abrazan, y me besan, no pagaron el sueldo 13. Ese hombre casi llorando, indignado, porque le recortaron el presupuesto en educación, y de ahí fue que él pasó a la jefatura, dijo, un peso que entre aquí, ese peso se va a invertir en educación. Y yo sé que Eduardo no dio un centavo para que lo nombraran de jefe de la policía. Se nos fue el tiempo, general. Gracias por acompañarnos. Será en una próxima, ¿verdad? Abierta la invitación. Muchos temas que conversar con usted. General Damián Arias Matos ha estado con nosotros aquí en el café de Diario 55. Agradecemos tanto a él como a ustedes la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía. El lunes, Dios delante, estaremos después de la misa una vez más con ustedes en Diario 55 y El Café. Esta noche a las 7, elecciones 2024. Feliz resto del día, mejor fin de semana.